Yo lo veo a ustedes enterito. Ajá, ¿qué pasó, niña? Es que no se ve cocida la carne. ¿Usted quería carne de Picasso? ¿Le trajeron carne de Picasso? Eso es bien cocida, hija. ¿Cuál fue la promesa? Que se la iba a comer toda. Ahora que ya no tiene hambre, está diciendo de qué. Que ya no está bien cocida. Y yo la pruebo y está y buena porque está buena. Mmm. Exquisita. A usted sí le gusta. Mmm, exquisita. Está término blue. Está término blue. Ah, no, le recomiendo. A mí no me da miedo nada, hija. Como dijo la Bessy, ponme algo que me asuste. A mí ahorita me hace mucho efecto el chile. Es de vida para que diga eso, la vez si lo ponemos. Grammy. Por eso. Todavía no han pasado a los cortes todavía. Qué rato estoy esperando. Fue como uno o dos. Mírelo, mírelo, dice que esperando. No, pero está bien, está bien. Pues ahí este Yacho ha salido pesado. Es que es mucho barro de comienzo, Yacho. Yo pensé que era de servirse uno mismo. Bueno, entonces ya empezaron a pasar los cortes y paré, pero ahorita como no llegan, es que. No, pero espere los cortes, ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué pasó, Lito? Yo no veo que muy limpio es el plato, gordo, mero. ¿Qué pasa? Aunque se destrabe los botones, no me convence, gordo, mero. Entrañita aquí. Estoy dando las 12, ¿entraña? Sí, por favor. ¿Cuál? ¿Qué? La Odali, solo eso. Imagínense. ¿Y por qué no me dijeron pues para ir a supervisarla? ¿A dónde está sentada esa niña? ¿A dónde está sentada? ¿Dónde? Me llega. Fregando la tabla, no, así es como una pierna y te puedes acomodar. Todas, pero dale una le habrá dado $2 para que ahora comas. ¿Y por qué no me dijeron antes, pues? $1 de queso y $1 de tocar. Mira, hija, mira, hija, allá la pesa no va a dejar mentir. Cuando empecemos ahorita, y si vos me pesás una libra de queso, ni modo, te va a tocar pagar tu entrada, hija. Porque no me estás pagando $40 para que vengas a comer queso y tostada. Con $1 de queso en la yita y una tostada de la María, de la tunca de la María, con eso ya has tenido. Ah, es que estaba muy cocida quizás. Sí, porque a mí no me dejó sangrita en los platos. Y así nos gusta, hombre. Pero como traen diferente, porque algunas que sí me dejaron que. Ay, que pide más, hombre. Ustedes lo dicen, más. Y que le zampen todo lo que le quieran zampar. Hasta rodillas de caballo me trajeron por ahí. Ya voy a ir a agarrar más, De verdad. Hija, si postre querés, mejor un pastel del de cumpleaños de la Alejandra, te hubieras comido. Es que si agarré, si agarré. Y venía con una bulla que se iba a dar una gran comida aquí, ¿no? Y eso ha comido, ¿verdad? Se la lleva de fina. Sí, no le. Una piernita de pollo la agarra con el cuchillo y con el tenedor. Ay, niña, ¿de dónde venir? No. Cortando con cuchillo un postre, ¿dónde has visto eso? Y más que tres leches, imagínate. No, cama, es que no. Fina la niña. ¿Usted por qué no es fino, don Johnny? Usted me pone nervioso cuando me dijo, vas a pagar tu entrada, ya no hay ni qué hacer. Pues pedí carne, hija. Es que mira, como dijo la Jocelyn, ya ve, me dijo, ahorita que me fueron a poner la queja, me dijo, ya ve, me dijo, yo por eso mejor no pedí nada, me dijo, porque uno se consiente. La Jocelyn. No, porque no tenía mucha hambre, dijo, le dije que pidiera hamburguesa, me dijo, no, es que ni la hamburguesa me voy a casar a comer. Ah, pues te comí la mitad, la otra la iba. No, es que no quiero nada, quiero así un poquito, me dijo, así que mejor no pidió nada. Solo me comieron eso. No, Johnny, yo me las he desquitado. No aguanto ni el pantalón ya. Ya no le cabe. Pero. Mire esa niña, esa niña le voy a poner una queja, mire. Ya la mire, aquella vez que les conté en el cocinando que esta niña se había echado un gran show,
porque le dije yo, aquí, porque le dije yo, bicha, vos no vas a comer mucho, ¿para qué voy a pagar $40 si no vas a comer? Pedís algo del otro restaurante. Chivo, cuando estábamos aquí, dijo, no, no quiero nada, no quiero nada, y se puso a chillar. Se le puso roja toda la cara, porque le pone roja. Ajá, y dijo que porque estaba leyendo algo y por eso estaba chillando. Pues bien, ahora, resulta que hoy que veníamos, me sale con la bayuncada. Don Johnny, ¿me puedo quedar? Y le dije yo, no, porque si no Armando se va a encargar de vos. Le dije yo, ah, vaya, entonces así sí. Y después me dijo, pero mire, yo quiero comer carne, ¿será que puedo pedir carne de Picasso? Y le digo yo, vaya, está bien, pero te la comes toda. Y me dijo, sí, no voy a dejar nada. Nomás la probó, ya no quiere. La mandé a cocer de nuevo. No quiere porque dice que está cruda. El término medio está comido. No ha comido porque dice que está cruda la carne. La mandé a cocer más y le voy a enseñar que me la voy a comer toda porque si ando hambre, pero así cruda no me pasa. Así cruda que se le echó ella la sangre así. Siento que ya es más. Que no es sangre. Vos que te gusta leer, lee, hija, lee. Preguntad ahí a Google qué es lo que despide la carne, tres menos medio. Lee en Google, pues, aunque te gusta leer. Porque tu mente. La pastora embarazada. No sé por qué echan panza a comer bastante. Y uno no. No, usted tiene que de nosotros no haber ido al baño porque muchos echamos al baño y nos fuimos a cargar. Oye, Saúl. Dice que. Nada que ver, hija. Hija, cuando ya vas a ir al baño, eso lo tenés atrás. Y lo de ahorita, ¿cuántas horas crees que te das del proceso de pasar del estómago a llegar al intestino? Horas y horas y horas. A menos que tengas chorro y que el paso se te vaya. Eso tiene que salir, o sea, tiene que procesar en un estómago. La carne tarda, que no me equivoco, 48 horas para que el estómago dijera. La carne es de las más lentas que hay para digerir. Ah, por eso mismo, tarda mucho. Y eso es lo que te da indigestión. Paja, va, Saúl, paja, paja, paja. ¿Qué le pareció a Faisca, Saúl? Está buenísimo. Está buenísimo. Hay que regresar. Sí, definitivamente. Venimos para la cena. Tiempo que quería venir, me daba pena, más que por ver, se ve muy creída. ¿Y qué crees, que sí es creída o qué? Pero mucha, con mucha gente le da mala imagen a veces, yo quería comprobarlo por mí mismo, por ahí. Y nada que ver, son bien chéveres, es más divertido hasta detrás de cámara. Ah, sí. Se merece la otra venida aquí, ¿verdad? En diciembre es que van a venir. No, esta sí ya se perdió, ¿ve? Esta ya se perdió, ¿ve? ¿Por qué? ¿De cuánto? No, que la Laya está perdida, pues. ¿Y por qué me dice a mí, pues? ¿Vos venías apareciendo? ¿Qué va con esta, boludo? Ey, qué bonita. Es que se ve muy grande, muy grande. Imagínate, me ven ahí en la calle. Ah, ya está ahí. Ahí tenés todo. Así, ahí queda bien. Mire. Ah, ya venís ahorita. Yo me puse esta, mire, la que me regaló Chabelita. Hasta ahora me la puse porque tenía que hacer una ocasión especial. Pero al revés, te la puse. Al revés, hija. Qué oso. Ah, no, está bien. No, yo creo que solo te la puse. Ah, no. ¿Ves? Sí, ahí está. Hasta hoy te la pusiste. Pero es porque yo no quería comer una ocasión especial. Siempre la andaba. Pero es que a veces no me la pongo por el lugar así porque no sé, es que si tira plática, madera, sí, bien bonita. Más la que yo ando también. Pues sí, pero ¿por qué no te la pones para venir a lugares así? Ah, como lugares es? Lugares así, sí, porque hasta ahora no saco usted, cama, pero me la puse. Ya te dije. Sí, mejor, ¿no? Bien, hasta ahora. Mejor la pongo. Oiga la Joana lo que dice, mejor no digo nada, porque ya sabe. Sí, probable. Depende del horario y todo. ¿Vos solo te la vas a comprar? No, yo solo pantalón quiero que ya tengo, no tengo nada. Venimos aquí, entramos, va y venimos.
sin, es sin. Y me dijo, mira, y ahora el cumpleaños de quién es, me dijo, de nadie. Ah, mío, le dije, seguro me dijo. Ahora. Ajá, seguro me dijo. Sí, le dije. Y no sabía por qué vinimos aquí, pues. Escúcheme, espérame. Ah. Por su cumpleaños, espéreme. Ajá, por de la Alejandra. Le dije, yo, ma. Ah, es por el mío, le dije, segura, le dije. No, paz, le dije, es de camarón, le dije. No, sabe que es de la Alejandra. Pero Alejandra, el que no pudo. Ay, su novio, ¿qué onda? Ajá, que puso nervioso. Ajá, me dijo también, no sé si lo va a hacer. Creo que sí, pero ya sí. Y hoy sí te ha hablado, porque no me he fijado que sí te ha hablado. Sí, llegó ahí a hablarme así todo nervioso, me ofreció la bebida y todo eso, pero sigue como. Pero sí, así como andan ahorita la conozco, pero cuando andamos ahí. Y esta es la muy cerca nos vamos a ver, porque imagínense que ahora estamos en 10 días nos vamos a estar viendo la cara con ellos otra vez. No, o sea, que ahorita solo a comer este venimos. ¿Ah? Ahorita solo a comer venimos. Sí. Yo creí que ahora iba a ser el partido. Hoy te la pues. Por eso que venís bien, por eso que venís hasta con la partida. La pastora viene, va a traer. No viene, es que el partido de San Nicolón. Imagínense que alguien vaya a una iglesia así como anda la vez ahorita. Ay, y así se vistan, ¿verdad? En Estados Unidos así se visten, pero en la iglesia así se visten. ¿Por qué cree que le está diciendo una pastora? Pues si en la iglesia así se visten las mujeres, pero supuestamente decentes. Ahora yo nunca me he visto así para salir, va, ni con tacones, nada. Va. Y ahora dije, no, es un día muy especial, ya que Cama nunca me lleva, o sea, sí la lleva falca, pero ahora un día especial, va. Entonces me vestí así, no porque nunca me he visto así. ¿Pero cómo es ese outfit? ¿Cómo puede ser? Decente. Decente pero sexy. Ajá, eso es. Porque yo la veo, yo voy a una iglesia, Dios mío, yo me persino tres veces y me quedo perdón a Dios. Porque... Hasta vos caes. Sí. Pues sí, mi mirada va, perdón, pero yo no, mi mirada sí, porque... Vamos a ver, Marlon. ¿Qué? Vamos a ver, sí, seriamente. ¿Vos te harías hombre si ves a la vez y así? Sí. Sí, ¿verdad? Yo no, yo soy mujer, pero yo me haría hombre, por eso. Que sí se ve bonita, así le digo yo que se arregle. ¿Pero sí te harías hombre por ella? Ah, con este no te descuides, y aquí este... Sí, este... además que me ven pura pastorcita. Pastor. Así tiene movimiento la pastora, uy, qué rico. Este habla como que de verdad fuera hombre, va. Sí, igualito.